Vivir al máximo el otoño es la propuesta que la ciudad de Fort Worth, Texas, hace a los residentes en México, al presentarles una gran variedad de ofertas en cultura, entretenimiento, atracciones y compras. There is so much to see and do. You could spend the next 3 years and not see the whole city. You can go to the art museums, 3 world-class museums, 3 others. You can go to the zoo. You can go to a rodeo. You can see a longhorn cattle drive. If you're a sports fan, you can go to Texas Motor Speedway. You can see the Cowboys play in Arlington close. Or you can just get outside, walk through our downtown, one of the safest big cities in the nation. You'll love it. It's the only place in the world you can see a longhorn cattle drive on the main street, and then you can see a rodeo at night. You can certainly buy your hats, boots there. If you want them, you can buy chaps. You'll get the whole experience. And you can go and have something to drink and great food, from steaks to enchiladas or fajitas or hamburger. It's a great experience. El otoño es una de las mejores épocas para visitar la ciudad. Esto debido a los deportes que se pueden practicar durante la temporada. El turista también podrá visitar las exposiciones que alberga el Museo de Arte Kimball y disfrutar de la ópera de Fort Worth. Actualmente existe una amplia oferta de vuelos directos a Fort Worth desde la Ciudad de México, León, Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Puebla y todo el Bajío. Hay muchísimos mexicanos que, así como contribuyen con su trabajo, contribuyen con muchas divisas en Estados Unidos. Hay una gran oferta turística de Fort Worth, que es lo que la alcaldesa viene a ofrecer. ¿Por qué? Porque Fort Worth es una ciudad que da la bienvenida a los mexicanos. El hecho de que la alcaldesa de Fort Worth venga a México a ofrecer la oferta turística y cultural nos habla de algo: la construcción de puentes reales y sólidos entre la sociedad del norte de Texas y la de México. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.